Un saludo para Seremos Eternos, de Gastón Guerra y el Diablo mismo. Hola, soy Loli, la chica que pinta cuadros, y quiero saludar a Seremos Eternos por este primer año de existencia y agradecerles por dejarme ser parte de este colectivo de artistas. Y sobre todo agradecerte, Juan, por lo gran tipo que sos y por el hermoso lugar y la gran difusión que le das al arte, por amor al arte, lo cual no es poco, y te lo agradecemos todos. Te mando un beso grande, nos vemos pronto. Chau. Este es un saludo muy especial para mi amigo Juan Barrientos, mi querido amigo Juan, y Seremos Eternos. Es el cumpleaños número uno, primer añito de Seremos Eternos, y va mi deseo de que sea un hermoso año, un hermoso festejo, de que puedan cumplir muchísimos años más. Y darles muchas gracias por todo el apoyo que nos dan a los artistas, por el amor que demuestran por cada una de nuestras actividades y de nuestras obras, y la difusión del arte. Seremos eternos con nuestras obras. Así que mil gracias, un muy feliz cumpleaños y por muchos aniversarios más. Seremos eternos. Hola Juan, te dejo un abrazo grande por el aniversario y sigan trabajando así. Cariños, Beatriz. Hola, soy Martín Gómez y yo y los demás integrantes de Verbo Ámbar le deseamos un feliz primer aniversario a nuestro querido Seremos Eternos. Un saludo grande y nos vemos pronto. Hola Juan, qué grande, Seremos Eternos. Me imagino que seremos eternos a nivel arte, a nivel espiritual, a nivel alma y a nivel ayuda a la humanidad y a la tierra. Qué grande. ¿Cuántos ya va para Seremos? Vamos a cumplir el primer aniversario en octubre. Bien. El 21 de octubre exactamente lo estamos celebrando de alguna manera. Estás invitado. Dale. Felicidades entonces por el asunto. Y bueno, sí, así que lo hemos logrado gracias a vos, tu calidez, tu acompañamiento. Hay varias gente, ¿verdad? Sí, y te aprovecho entonces y lo vamos nombrando, no sé, Karina Cartaginese, Maxi Silva, Loli Godoy. Loli Siux, sí, tenemos un montón, una lista larga, Marga, Panic, El Pela, Yo del Pela, Ingrid de Rutica, el colectivo de Arte Insurgente, el colectivo también de Arteme, Galería de Arte, de Carlos Regazzoni, Jorgito Araldi, el Renzo Laico, el Desagüe Varela, los chicos de Nuestro Crimen, los muchachos de Club Cangrejo, Pablo Montes con Bill Motor, o sea, La Pala Mecánica. Hay muchísima gente, Soto. Hernán Soto y mi amigo personal también, escritor y narrador Soto, columnista de Página 12, sí, Pablo Pandolfo también teníamos por ahí dando también sus aportes a Seremos Eternos. Bueno, también todos nuestros colaboradores, Sor Julieta, Marianito Acosta, Agustina Mancilla, Carla Godoy como escritora y como columnista del magazine 6970. Es decir, la lista es una aplanadora. No me quiero olvidar de Agustina Mancilla, Agustina Caruso. Así que, no, a todos ellos, Seremos Eternos, les estamos muy agradecidos y siempre vamos a estar con ustedes apoyándolo, difundiendo, promocionando, acompañando. Esperamos sea un feedback así, tan bueno como este. Así que bueno, gracias también, Willy, por tus palabras. Y bueno, seguiremos siempre juntos y por eso Seremos Eternos. Bueno, desde ya. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, gracias. Así que seguiremos. Felicitaciones. Gracias, Willy. Mira.
Bueno, Juan Barrientos, un gusto de haberte conocido, un gusto de que seamos amigos, un gusto de haber estado en tu programa Seremos Eternos, que cumple su primer añito de vida. Así que un abrazo para vos y para todo tu equipo. Y bueno, invitarte, no hace falta que lo diga, pero te lo digo igual, invitarte a que sigas en este camino del arte que es tan lujurioso y excéntrico. Abrazo. Bueno, desde acá, desde San Miguel, un poco dormido porque todavía es domingo a la mañana, así que quería no faltar para este aniversario, el primer aniversario de Seremos. Muchas felicidades y bueno, nada, Seremos Eternos. Fuerte. Bueno, feliz año, Seremos Eternos, que sigan luchando para promover lo que vale. Bueno, un saludo enorme para Seremos Eternos, el primer aniversario, toda la fuerza y a seguir con el arte. Gracias, Darío, gracias. Bueno, Juan, qué decirte, que soy una agradecida, que estás siempre presente con nosotros, apoyando nuestro arte, nos bancas en todo. De todo corazón, ¿no querés decir algo? ¿Los Seremos Eternos? Todos somos parte de Seremos Eternos, ¿no, Cris? Seremos Eternos. Claro. Seremos Eternos en estas filmaciones y en las notas y en todas las locuras que se nos va ocurriendo en el camino. Bueno, bárbaro. Gracias, Cris, por tus saludos. Y ahí estamos siempre presentes. A vos y a todos. ¿Puedes hablar una hora? Si quieres, ¿no? Hoy no tengo nada. Bueno. Un saludo para Seremos Eternos, su aniversario. Los acompañamos y esperemos que... La Revi, y a mí no me gusta la eternidad. No sé qué escritor decía que le parecía como un castigo terrible, ¿no? Me gustan los momentos y que uno viva esos momentos intensamente y sienta la energía y listo. O sea, hay escritores que pretenden ser eternos y escriben para cuando se mueran. Me parece una pelotudez atómica. Me parece que está bueno relacionarnos hoy y vivir. Y tocar la tierra con la mano. Y hacerse una paja o hacer una paja a alguien. O leerle un libro a alguien. Es más divertido que pretender ser eterno. Bueno, la verdad que queríamos saludarte y feliz primer año para... ¡Cero!